delineando el equipo, todavía no tengo algunas dudas, por sobre todo, más allá de los rendimientos, por sobre todo las cargas, porque hay una seguidilla importante, ya el lunes también después tenemos que ir a Oruro, entonces hay que, y después ya viene Nacional Potosí, o sea, la seguidilla de partidos también hay que ir planificándola para que cada uno esté, cuando le toque, en su mejor rendimiento y nivel. Estamos contentos de recibir a dos seleccionados sub-20 que se suman ya a Sotomayor, a Ramiro Vaca, a José Pavón que tenemos, que están trabajando bien a la par de nosotros. Ahora hay que agregarle nuestra idea a ellos también. Vienen muy, muy bien trabajados, así que estamos contentos de recibirlos y con mucha expectativa de que esta gente joven le dé cosas lindas al fútbol.